Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí una vez más y bueno, mucho tiempo pasado, pero aquí estamos. Y bueno amigos, hoy vinimos a ver la exposición de artefactos rescatados del Titanic, ya que estos últimos días estuvo full el tema por el tema del submarino que quiso ir a ver los restos del Titanic. Y como ya sabían, yo ya sabía que estaba esta exposición y Marco recién se enteró, dijo, tenemos que ir. Así que bueno amigos, estamos acá en el Hotel Luxor y bueno, vamos a ver esta exposición de arte, por decirlo así, que bueno, es muy interesante todo aquello que lo apasiona la historia y más el que le gusta el Titanic. Así que bueno amigos, vamos a comenzar. Contratamos el servicio de guías de guía turístico, ¿sí se? No, con un guía así que nos va a mostrar todo lo que es cada artefacto y nos va a dar una explicación. Así que vamos a grabar. Bueno, más o menos cada entrada está como $37 por persona. Creo que los menores es algo como 27. Y bueno, tiene un coste extra esos 27 porque, o 37 por este guía que te va mostrando todo. O si no, sale alrededor de 25 o $35. Después le pongo bien los precios acá abajo. Oh my God, Marco, mira. And the humble, seeking a new life in a new land. The loss of the Titanic was the first international news story. Una vez que entramos al Museo de Artefactos de Rescatados del Titanic, nos llevamos una gran decepción, ya que luego de mirar el video de Alan por el mundo, nos mostraba que había un guía que te explicaba artefacto por artefacto, o al menos gran parte de ellos, o algunos, y te narraba un poco la historia. Al llegar ahí, ingresamos, ni siquiera nos preguntaron si teníamos el boleto comprado con la guía, del audio guía, y si no, le digo a Marcos que vaya a preguntar, al igual que otras personas también que tenían, habían comprado este boleto, muchos no sabían, y volvió a la recepción donde le dieron una especie de control remoto donde tenía que ingresar los números que aparecían en las imágenes, en las paredes, y ahí te narraba un poco la historia. Lo ofrecían tanto en inglés como en español. Nos encontramos en la primera sala, en la cual no me sentí tan animada al ver los objetos que estaban allí. Eran un poco como, entre comillas, aburridos, nada interesantes, pero a medida que fuimos avanzando nos encontrábamos con televisores en donde había como pequeñas representaciones por actores que te enseñaban a qué se dedicaban en el barco. Había como distintos sectores, distintos escenarios puestos donde más o menos presentaba y acompañaba los objetos, ¿no? Al llegar en lo que eran los pasillos, los que simulaban ser habitaciones, pude tomar algunas imágenes también de video, pero bueno, lo dejo acá. En tal caso que sea eliminado o borrado, trataré de resubir este video solo con las imágenes. Pero también encontré en internet que hubo muchísima gente también que subió contenido de video a las redes sociales o al internet. Ese era otro punto para tener en cuenta, que no me gustó, ya que no se podía grabar. Entiendo lo de el flash en las imágenes, pero el tema del video me decepcionó un poco. Igual, de todas maneras, como le dije, hay mucha gente que subió contenido
en internet de video. Lo que sí, tomamos muchísimas fotos en distintos sectores de los objetos. Los objetos iban desde manecillas de puertas, focos de luz, platos, vajillas, accesorios personales como peines, ¿qué más? Joyas, dinero, ropa, etc. Infinidades de objetos que la verdad sí vale la pena estos estar observándolos por varios minutos. Al ingresar, apenas terminabas de mostrar tu ticket de compra de entrada, te hacían una sesión de foto con un fondo verde, simulando estar en la proa del Titanic al estilo de la película. Y después también, como había otra, como te sacaban como si fuera en un periódico también que estaba subiendo al Titanic, cosas así tipo con Photoshop. Nosotros elegimos comprar la fotografía que era en la gran escalera, que era la más bonita y relevante simulación que podías tener de estar en el Titanic, ¿no? Otra parte muy bonita fue el escenario que recrearon estando en uno de los balcones, por decirlo así, en uno de los pasillos que daban al mar, y había todo colocado como si fuera estrellas. Se siente frío. Como si fuera que está el mar, y se escucha el mar, las estrellas se ven. Dale, mi Rose. Jack, ya nació la niña. La Jackita. Muy bonito, también otra parte que era para tocar el iceberg, que era como una especie de hielo, no sé si era hielo realmente, para mí que era un falso hielo, donde apoyabas la mano y podías ver qué tan frío era el iceberg, por decirlo así, ¿no? Y lo más imponente de todo este recorrido y lo que vale la pena ir a ver es el pedazo de pieza del Titanic que fue rescatado, y ahí te lo muestran con imágenes en un video, en una televisión, cómo rescataron esa gran pieza del Titanic. Y después también hay un sector donde también se puede ver como imágenes cuando descendieron, cuando hicieron todas esas exploraciones a casi 4.000 metros de profundidad.
Hay muchísimos objetos que mirar, como correos, postales, gorros de cocineros, los perfumes que uno podía asomarse y tratar de oler sus fragancias, cosa que era casi imposible. Estefanía lo intentó, yo lo intenté, pero era casi imperceptible. Si uno le quería poner la magia que sí sintió alguna fragancia, podía decir que sí. Incluso yo dije que sí, sentí algo, pero no sé. Quizás estaba en mi mente, quizás estaba en mi imaginación. Nos encontramos con estos recuadros de personas que algunos se salvaron, otros no, con la biografía de cada uno. Incluso había un argentino, sí, así como lo escucharon, había un argentino entre los que, bueno, lamentablemente se murieron en el Titanic. Y bueno, ¿qué más? Hay muchísimas cosas que mirar con detalle. Te puedes pasar tranquilamente de una hora a hora y media ahí adentro, y dos también si sos muy detallista. Y bueno, ya a la salida tenías que mirar tu ticket de a bordo que te habían dado al ingreso, a ver si sos uno de los pasajeros de primera, segunda clase o no tenías directamente clase, y si sobreviviste o no. Así que te ponían ahí en la pantallita, escaneabas tu ticket de entrada y aparecía tu foto y todo. Y bueno, y después salía, como todo museo o cosa así, tiene su lugar donde puede uno ir a comprar su souvenir. Y bueno, amigos, acá llegamos a la parte de la tienda y vamos a ver qué nos encontramos. Dicen que venden, ¿qué, Marcos? Pedacitos de carbón. Es lo único que se puede vender como parte del Titanic. Andrés, están los barcos arriba. Es todo por el video de hoy. Es un poco extraño ver un video así nuestro, pero bueno, que teníamos las mejores intenciones de hacerlo video, pero bueno, tuvo que ser narrado. Así que bueno, nos vemos la próxima. Recuerden suscribirse, dar like, comentar acá abajo, y espero que les guste y que llegue a muchísimas personas este videito, a todos aquellos interesados del Titanic o del Titán. Así que bueno, un beso, nos vemos la próxima. Recuerden suscribirse, comentar y dar like a este video. Bye bye.